Good evening, class. Good evening. Okay, thank you, Fatima, for answering. Okay, Guillermo Delgado, Josué Escobar, Jesús Joanes, Jenny Vázquez. Remember, class, that the administration and its support requires from you to have the full name as it appears in your DUI, okay? So, Guillermo Delgado, Guillermo Isaí. I'm going to rename you. Okay, Guillermo Isaí Delgado. Josué. Josué Ulises, I'm going to rename you too, okay? Name. Josué, let's see. Josué Ulises. Escobar. Okay, very well. Thank you. I'm going to rename you Miss Luciana because your cell phone number appears here. So I'm going to do it for you. Okay, Luciana de Los Ángeles. Luciana Good de evening, teacher. Los Ángeles. Good evening. Hello, Danilo. Hello, teacher. De Los Ángeles. Castillo. Okay, great. De Los Ángeles, I think it's with capital B. De Los Ángeles, Castillo. Okay, here. Okay, good evening, Elmer Danilo. Thank you for being in this virtual classroom. Luciana, welcome. And the others, are you already? Okay. I already greeted you. So today is Friday, correct? And it is our class number 13. Noe Orellana is joining right now. I'm going to start sharing with you my PPT, okay? Here we go. Okay, this is the one here. Okay, great. Here we have today is February 10th, 2023. And as I was telling you, class, today is our video conference number 13. The first activity is greetings, as every day we have been doing over here. We have a feedback or review of the activities we did in the previous class. You are going to read the objectives for today. And we are going to work on WH question words to differentiate the WH question words. And the preparation task, okay, the preparation task, okay, goes like this: to make WH questions in present progressive. And the focus on the task is to make WH questions in present progressive. Then we have objectives over here, and I'm going to ask one of you to help me reading the specific objective. One volunteer, please, to read the specific objective. Okay, please, Danilo. Okay, objectives. Specific, specific objectives. Yes. Sí, objective es, ¿verdad, teacher? Yes, specific specific objective. Yes. Participant will be asked for and provide specific information about future events at the workplace. Thank you. Now the class objective. Hello, one volunteer. Thank you, Luciana. Please go ahead, the class objective. Class objectives, participants
will be able the no to ask. Ask to ask question about present continuous. Okay, this is what I was telling you at the beginning, right? And again, homeworks and evaluations, don't forget to continue working in the platform. If by any reason you didn't finish the midterm test, you have two, okay? Because we have only 7 more classes remaining. Solamente tenemos 7 clases más. Así es que hay alguna persona que aún no termina las homeworks, por favor, pónganse al día para evitarse problemas con la administración, ¿de acuerdo? Porque al final todos quieren su diploma, su certificado, por eso es que se inscribieron, ¿verdad? Entonces vamos 50 y 50. Nosotros trabajamos la parte académica, pero ustedes tienen que trabajar también la plataforma, ¿verdad? Y las asistencias, que es el otro aspecto, ¿ok? And then the requirements over here. One volunteer to read the requirements in Spanish. Thank you, Luciana. Requerimientos, nombre completo a conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente. Luego de su nombre, cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Thank you so much. Esto ya lo sabemos y todos los días lo hemos estado leyendo, ¿verdad? La asistencia, de nuevo, el 100% a las clases. Recuerden, si en los breakout rooms usted no se une a su equipo asignado, usted no va a recibir esos minutos como asistencia. ¿Por qué? Porque la plataforma le asigna a usted a los breakout rooms, y si usted no se une, es como que no estuviera conectado, ¿ok? And the attendance is taken twice, you already know, at about 8:20, the first call for the attendance, and at 9:40, the second attendance is taken. And remember, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida, ¿ok? And at the end, we have the one-on-one sessions that are available. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Okay. Entonces, hoy se quedará otro estudiante más conmigo. Permissions are not available. Los permisos no están disponibles porque, como siempre les he dicho, ni la administración ni yo estamos autorizados para dar permiso para que ustedes falten, para que haya inasistencia en la clase, okay? So here, the Zoom, you know, we have the el botón de silencio y mute, todos, camera on, the two chats are available via WhatsApp and via Zoom, the breakout rooms are also available in this class, and the bottom for ask for help in the breakout rooms also available, and respect above all, among all of us. Respeto ante todo, entre todos nosotros, okay? And here we have, today is February 10th, so we are in week number 3. Next week, 2 more classes, and on Tuesday, you have to present your homeworks for the 3rd week. I am happy and I congratulate. I say thank you so much for the ones who are done already with homeworks in section 3, but are still people owing me homeworks in section 2. Hay quienes aún me deben tarea de la sección 2. Les pido de favor que se pongan al día porque acá ya vamos en la ruta final, ¿verdad? Ok. Y recuerden que al final tienen su examen, ¿verdad? El final exam, los homeworks. Y si usted viene llevando, arrastrando todavía de la sección 2, se le va a complicar un poco porque se le va a acumular. Entonces, este fin de semana traten de ponerse al día los que no. And I'm so glad that some of you, about 6 or 7 people, are already done with all the homeworks and the midterm test and the final test, okay? Algunas personas, aproximadamente 7, ya terminaron todo el trabajo en la plataforma, las tareas de las 4 secciones,
y también terminaron ya el midterm test y el examen final. So, congratulations then. And here, let's go over the feedback, okay? If you remember class, yesterday we were working with this slide. The structure is subject, auxiliary, to be, and the verb in ing. And then we can say, I am learning English, for example. I am doing my homework. She is talking too much. He is eating a sandwich. It is eating the food. You are studying English. We are playing soccer. They are reading a nice book, for example, okay? So it is just a reminder. And here, you were practicing this conversation and you were working also in the completion in these two sentences previously, okay? This is a feedback as a follow-up to get to the point, the topic that we're going to study today. So here we have the conversation between Peter and Henry. I need two volunteers to practice this conversation so we can refresh what we did in the previous classes, okay? Thank you, Jesus Johannes. You are going to read Peter. I need another participant to read Henry. Thank you, Luciana. Let's begin, please. Johannes, you begin. Okay. Hello, Luciana. I have a question. How is representing the company and the year conference? Hey. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Johannes. Johannes. Hey, Johannes. Well, Maria is, Mary is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? CEO next week. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the community about it. Okay, thank you so much. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee about it. Great. Two more participants to practice reading this conversation. Thank you, Fatima. Fatima, you are going to read Peter. I need one more participant. Danilo. Please okay, help teacher. Fatima. Okay, you read Henry, Danilo. Fatima, begin. Hello, Danilo. I have a question. The company in the yearly conference. Fatima, ¿verdad? Yes. Hey, Fatima. Well, Maria, is but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is then delivering the presentation for this CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Thank you. Okay, very well. Now, class, I want you to focus on the following. In the first part, we have, hello, Henry, I have a question. Who is presenting the company in the, who is representing, sorry, who is representing the company in the yearly conference? Notice that the question begins with WH question, yes? Who? And then we continue.
Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Again here, who is delivering? Another WH question, okay? Who is? Remember that who is used exclusively with people, okay? Singular or plural. And then we have, guess what? I am presenting with Hector, the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. Good evening, welcome. So we have here two questions. Who is representing the company in the yearly conference? And you have who is delivering the presentation for the CEO next week? I am pointing at these two questions in this conversation because remember, we're going to be working with WH question words today, okay? Thank you so much for the participants, claps, 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 for your participation in the feedback. And now we move to the next slide. And it is also part of the feedback. How to use the simple present versus present continuous. And yesterday we were working deeply on this. Estuvimos trabajando ayer bastante en esta situación. And here we have a reminder. Tenemos este recordatorio. We use simple present for general information, routine activities. And you have here four examples. I need one volunteer to help me reading these four examples, please. Check my email every morning. Okay, I check my email every morning. It is a routine. That is why it is simple present tense sentence. Continue, please. He writes report about meeting. Very well, thank you. She audits inventories. They arrange meeting. Arrange meetings, okay? They arrange meetings. Thank you so much. Notice that in number two we have, he writes reports. Writes, because it is third person singular in present tense, the subject is he, we add letter S to the main verb. In number three, she audits. She is the subject, third person singular in simple present tense. We add the letter S to the main verb. Okay, thank you so much. But on the other side, por otra parte, tenemos, we use the present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Utilizamos el presente continuo para describir o mencionar acciones que se están realizando, llevando a cabo en el momento que hablamos. And we have here four examples. One volunteer to read these four examples for the structure present continuous, please. Thank you, Luciana. I am planning a video conference. Mm-hmm. They are getting the documents ready. She is editing the information. The secretary is making a phone call. Okay, thank you so much. Great. And you have here planning. I am planning a video conference. Let's remember that plan is a monosyllable verb. Un verbo de una sílaba, and because it ends in consonant, but it is preceded by a vowel, and that vowel is preceded by another consonant, when you change it into the ing, you need to double the last consonant. Como es un verbo, ¿verdad? Monosílabo, formado por una sílaba, pero termina en consonante, la cual plan, pero es precedida por una vocal, cuya vocal es precedida por una consonante. Entonces, cuando ese es el caso, vamos a duplicar la última consonante. Por eso tenemos planning con doble N, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con get. Miren, get,
monosílabo, una sola sílaba, get. Entonces termina en consonante precedida por una vocal y esa vocal le antecede otra consonante. Entonces le duplicamos. Getting, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, porque acá ese es el caso. Y luego completaban ustedes acá. Thomas is printing out the contract. Cheryl is meeting with the boss right now. He is taking care of everything. I am paying attention to the instructions. She is preparing the briefing. They are sending the product to the warehouse. Recuerden que la estructura es para el present continuous, como ya lo hemos visto, the subject, the verb to be, and the principal verb or the main verb in ing. Okay, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Yes, teacher. Okay, tell me. Dígame. Sería en la número, creador, la número 3, que dice she is editing the information. Veía la diferencia ahí, teacher, el por qué está así. Ejemplo, en la parte donde dice get, aparece, era get, sin la T y la I que le presiden. Y abajo, edit. ¿Por qué no se duplica ahí la T? Porque, ¿qué es lo que le sigue? ¿Le sigue otra? Ah, fíjese, edit. Edit termina con la T, ¿verdad? Con una consonante, precedida por una vocal. La cual, ¿qué es lo que le sigue? Una consonante y luego otra vocal, pero en get no, igual en plan. Termina en consonante. No. Ajá, o sea, comienza en consonante y preside consonante después de la vocal. Así es, correcto. Perfecto. Ok, good question. Thank you. My pleasure. Now let's continue. And here we go. This is part of the feedback. If you remember, class, you were writing here the activities that you usually do on a regular Monday morning, yes or no? This is what we were practicing yesterday and you were sharing in the breakout rooms. And later we shared it here in the main session room, correct? So yes, here also, you were also asking these questions in the breakout rooms. You were taking turns. Who is the first person to arrive at your workplace? And you were mentioning the name or the occupation of the person who is the first arriving at work in your company. And what is the first thing you do when you get to your workplace? That was a personal question. And you had different answers because you do different activities, right? Depending on your job position. Okay, and then we were also practicing this conversation, right? Yeah. Okay, so we had this conversation between Ryan and Raul. I need two participants to practice this conversation. Two participants. Okay, Luciana and Jesus. Okay, Joannis. Joannis, you begin. Okay. Good afternoon, Luciana. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6. At 6:30. At 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30, and it depends
on traffic, my first activity is to pick up the letters. Okay, thank you so much. Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. And afterwards, you went through the discussion of these two questions. Who gets earlier at the workplace? And what is the topic Raul and his team are discussing in the conference? And I remember, class, that you were having an extended discussion about this question in order to look for the answer. Is that okay? Yes. Okay, class. Now I'm going to call your names in order to take your first attendance. And here we go. Cindy? Present, teacher. Okay, Cindy, thank you. Douglas Arnoldo? Absent. Elmer Danilo? Present, teacher. Thank you. Fatima? Fatima Beatriz? Present. Frank. Thank you. Guillermo Alex? Present. Great. Guillermo Isaí? Present, teacher. Thank you, Guillermo Isaí. Harvin? Harvin is absent at the moment. Jesús Ernesto Alarcón? Absent at the moment. Jesús Joannis Alas? Present, teacher. Thank you. Jonathan Eduardo? Present. Thank you, Jonathan. Josué Ulises? Via chat is answering Josué Ulises. Carla, Miss Carla. Hello. Welcome. Great. Thank you for answering. Luciana. I am here. Thank you. Great. Noé. Present, teacher. Okay. Great. Omar. Yeah. Present. Okay, present. Thank you. Rigoberto, okay. Absent. Rosibel? Present. Rosibel? Presente. Okay, great, Rose. Thank you. Selvis? Selvis. Selvis is me. Thank you, Selvis. Xiomara? Vanessa? Xiomara, absent at the moment. Jenny? Okay. Rafael Alberto is absent. Wendy? Present, teacher. Thank you, Miss Wendy. Okay, class, now let's continue. And here we go. I'm going to continue sharing my... here, okay. My screen with you. And now we're going to work at page 36 because it is how to use present continuous with WH questions. First of all, we're going to study the structure. And here we go. I would like you to pay close attention to my explanation about this topic. WH questions ask for specific information. If you say, who are you? Okay. I am your teacher. Or if I ask you, who are you? I am the student. The structure goes like this. The WH word plus the verb be plus the subject, the verb in ing, the complement, and at the end, the question mark. If you forget the question mark, the sentence is absolutely incorrect, okay? And then we have here these words, what, when, where, why, which, who, and how. Remember that we use which when we have a limited set of options. Recordemos que utilizamos which
cual cuando tenemos un grupo limitado de opciones, para opciones, okay? And here you have some examples. Why is he meeting the new people today? Why is he meeting the new people today? Because blah, blah, blah. Okay, the answer. When is the new office building launching? It is launching on blah, blah, the date. La fecha cuando el nuevo edificio o la nueva oficina va a ser lanzada, va a ser inaugurada. Where is your boss having the annual meeting? Where is your boss having the annual meeting? ¿Dónde? Okay, specific information in and blah, 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 the information. Okay, questions about this topic, this explanation that I have given you? No questions, everything is clear. What, when, where, why, which, who, and how? You are familiar with the meaning of the words. Yes. Sí están familiarizados con el significado de las palabras, ¿verdad? Y su uso. Hello? Knock, knock. Somebody here? No. Yes or, yes or no? No. No. Las palabras, fíjense bien. Las palabras que tenemos acá, que inician con WH, son palabras interrogativas que nos sirven para pedir o solicitar información directa. Ejemplo, si yo les pregunto, who are you? ¿Quién eres tú? Una respuesta específica. I am Omar Seth Galicia López, your student. Ah, nice to meet you. Nice to meet you too. Who is she? She is Wendy Janet, my classmate. Sí, estoy preguntando por información específica. Recordemos, who, esa palabra interrogativa, la utilizamos exclusivamente para preguntar sobre una persona o varias personas, ¿de acuerdo? Para singular o plural. Yo nunca voy a decir, nunca les voy a preguntar, who is this? Porque ahí tendría que ser, no puede usar who porque no es una persona, ¿verdad? Es un objeto, ¿sí? Entonces, who lo utilizamos exclusivamente para persona o personas, ¿sí? Y luego tenemos la estructura. Al inicio de la oración interrogativa, tenemos la palabra interrogativa, por ejemplo, what, when, where, why, which, who, how. What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, which, cuál, porque es opciones. Who, quién o quiénes, how, cómo, what, to ask about something, when, to ask about a period of time, a moment, where, to ask about a place, a location, why, to ask for a reason, for a motive, which, to ask for an option, an alternative, who, to ask about somebody or some people, how, to ask about the way something is done. Y tenemos acá, why is he meeting the new people today? ¿Por qué va a encontrarse o a conocer él a las nuevas personas hoy? Because siempre que preguntamos con why, la respuesta debe iniciar con because, ¿por qué? Why significa por qué. Because, ¿por qué? Junto, igual que en español. ¿Por qué? ¿Qué? Bla, bla, bla. Porque ya en la respuesta van juntas las dos palabritas. Porque, ¿sí? When is the new office launching? ¿Cuándo? ¿Verdad? Se va a inaugurar la nueva oficina. Se va a hacer el lanzamiento de la nueva oficina. Es una fecha en específico. Where is your boss having the annual meeting? Acá estamos preguntando por un lugar específico. ¿Se dan cuenta? In, y acá le menciona el lugar para la respuesta. ¿Estamos ahora claros y claras? ¿Hola? Yes. Ok. Yes. Ok. Y si surgen más preguntas en el transcurso, ustedes pregunten, no hay problema, yo les contesto, ok. Ahora vamos a practicar. Miren, exercise 4, fill in the blanks using the words in parentheses. Ahora,
En este ejercicio vamos a completar estas oraciones, these interrogative sentences, these questions, using the words that you have between parentheses. For example, number one, what company you work for? Are you working for? What company are you working for? ¿En cuál compañía estás trabajando? ¿Por qué? Porque las preguntas son con ing. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la segunda, ¿cómo sería? How, bla, 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 he divide the groups. Si el sujeto es he, ¿cuál sería la forma verbal del verbo to be? How, is. How, correct. How is he, y el verbo, dividing. Yes, how is he dividing the groups? Is that okay? Now you go over number 3, 4, and 5. ¿Sí? Ahora traten ustedes de completar. 3, 4, and 5. Siguiendo el modelo, ¿verdad? In number 1, in number 2. Siguiendo los modelos de plural y singular, dependiendo el sujeto y el verbo que le dan en paréntesis. ¿De acuerdo? Y luego lo vamos a double check. Lo vamos a verificar acá. ¿Sí? So you have 2 minutes to do it, please. When you finish, you tell me, teacher, I'm done. And then we double check and we continue with the next activity, okay? Teacher, una pregunta aquí, por lo menos en la última, how es, dijo usted que siempre hay que... en la última es why, ¿por qué? Perdón. Uh-huh. Ah, sí, why. Cierto. Ajá, me he dicho, entonces no he dicho nada. Ok. Teacher, una pregunta, one question. Este, the verb to be always present. Yes, because the questions are in present continuous. For example, you say he divides. No, porque cuando usted dice she hung, permítame, cuando usted dice, fíjese bien. Y si usted dice, he divides, es una oración en presente simple, ¿sí? Y acá el complemento, ¿verdad? Pero ahí no llevamos el verbo to be, pero nosotros estamos trabajando preguntas en presente continuo, ¿sí? Y recordemos la estructura del presente continuo. El sujeto, el verbo to be de acuerdo al sujeto de la oración y el verbo en ing, ¿sí? Okay, entonces por default
tenemos que ponérselo, ¿verdad? El is. No, is no. Is, are o am, dependiendo del sujeto de la oración, ¿sí? Es que como vi que aquí en el ejemplo donde dice how is he dividing, como este... Por eso, pero acá... En el predicado no lo lleva. Permítame. Mire, entre paréntesis, la información que ellos le dan es he, que va a ser el sujeto de la oración. Divide uh-huh. es el verbo, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos que aplicar es lo que hemos estado viendo los dos días anteriores con respecto al presente continuo. Entonces sería is, acá haría que nosotros tenemos que agregar is. Uh-huh. Y abajo también, ¿verdad? Porque es she, ¿correcto? Pero si el sujeto no es she, no es he, tiene que ser are o am, dependiendo cuál sea el sujeto, ¿sí? Ok. Sí, ok. Pero no podemos decir he divides. ¿Por qué? Porque este es presente simple. ¿Sí? Ok. Ok, teacher. Ok. Ok, great. Thank you for asking. Gracias por preguntar, porque así aclaramos. Seguro que no era el único con la duda. Entonces, cuando se escribe while, siempre se va ahí, se va a responder mismo con because. Permítame, Miss. Mire, en este caso, ustedes no están contestando ninguna pregunta. Ustedes están completando las preguntas. ¿Sí? Todas son preguntas que van a completar, no van a responder. ¿De acuerdo? Ok, pero en el caso a lo que usted hace referencia, que cuando te preguntan con why, usted contesta because, porque para dar una razón, un motivo. If I ask you, why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Because because I got in traffic, ¿ya? Porque, yeah. Ok, because, pero usamos la palabra because, ok. Sí, porque si ponemos solo, digamos, por qué, siempre, o sea, why, tiene que llevar because siempre. O sea, ¿cómo decirle? ¿Por qué? Ay, si les digo, vaya. El doctor tiene que llevar como el signo de interrogación, ¿por qué? Permítame, es que mire. Es como que, de responder, ¿verdad? Es que why significa por. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Así lo escribimos en español. Y en inglés, because es la respuesta, es lo que nosotros respondemos en español, porque, ¿Por qué llegas tarde? Porque estaba en el tráfico. Sí, entonces, mire, incluso en español la escritura es diferente. Correcto. ¿Por qué? Para preguntar. ¿Por qué? Para contestar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Pero en este caso ya le dan a usted la palabra interrogativa. Why? Because. Porque es una pregunta. Why? Because. No, porque no es una respuesta. No tiene acá que utilizar because. ¿De acuerdo? Porque ya se la dan acá. Gracias. Ok, very well. My pleasure. Teacher. Yes, sir. An answer. Yo ya me quedé con la número 5. Why? Ok, ya la vamos. Dice the new secretary world. Ajá. The next news. Saturday. Entonces, este, why iría con is. Yes. Is the secretary porque working. Permítame, porque el sujeto de la oración es. Ella. The new secretary, ajá.
Correct. So, yeah. Why is the new secretary working the next Saturday? Yes, she. Excellent. Okay, thank you, teacher. Okay, great, excellent. That's absolutely correct. Okay, class, let's double check. In number one, we have, what company are you working for? Number two, how is he dividing the groups? Number three, when is you, okay, great. When is she handing? How is it? How handing the checks. ¿Cuándo va a entregar ella los checks? When is she handing the checks? Now, number four. Which factory? Are you? No. Porque hablamos solo de un jefe. Your boss, tu jefe. Is your boss. The verb? Visiting. Visiting. Yes, visiting this month. Okay. Month. When is your boss visiting this month? Now, number five. Why? Is new secretary. Working? Working the next Saturday. Working the next Saturday. Okay. Why is the secretary working the next Saturday? Okay. So now we learned. And if we say, for example, listen, why are you studying English? Why are you studying English? Okay. Why are you studying English? Why are you studying English? ¿Cuál sería su respuesta si yo les pregunto, why are you studying English? ¿Cómo contestaríamos esa pregunta? Why are you studying English? Pregunta directa a cada uno. Because. Ok. You say, in full answer, it would be, I am studying English me gustaría aprender. Because I would like to learn. Me gustaría. I would like to learn. Let me see. Hold it for a while. To learn it. Porque me gustaría aprenderlo. Es su respuesta. Or you may say because I need to get a better job. Porque necesito un mejor empleo. Okay? Because I need a better job. ¿Se dan cuenta ahí el uso de why? And because? I'm going to put it over here. Okay? Why and because. Is it clear now the uses of why and because? ¿Está claro el uso de why y because? ¿Sí? Yes, teacher. Okay, now we're going to move to exercise number five. Here,
Think of some future events of your classmates. Piensen en algunos eventos futuros que van a tener tus compañeros. Escribe 5 preguntas para hacerle estas preguntas a tus compañeros sobre esos eventos. Take notes of their answers. Y acá escribe las 5 preguntas y acá va a escribir la respuesta que sus compañeros le van a brindar. For example, if I say, I write, when are you having the next meeting? Okay. Y si yo le preguntara esto a Joanny, ¿qué me contestaría Joanny? Joanny, when are you having your next meeting? I have a next Tuesday. Okay. When are you having the next meeting? And then he said, I am having the next meeting Thursday, Monday, Tuesday. Next meeting on Tuesday. Tuesday. On Tuesday morning. Yeah. ¿Sí? Ok, entonces ya vieron ustedes, van a crear, cada quien va a crear las preguntas, no van a ser las mismas. Y acá las respuestas que sus compañeros les van a proporcionar, así como yo lo he hecho con Joanes, ¿de acuerdo? Entonces serían con actividades a realizar o rutinas en el trabajo. If you say, when are you printing documents? In the office, for example. I am printing documents next Monday morning. When are you having breakfast at work? On Monday morning. Yes? ¿Sí? Y así sucesivamente. Or, okay. When, esta es la que hice yo, ¿verdad? Utilicé when. Or, why, okay. Let's imagine one with why. Why, ¿por qué? Why are you working in that company? ¿Por qué trabajas en esa compañía? Y la respuesta sería because. Y ahí dan su respuesta a cada quien, ¿sí? Entonces, use your creativity and use the WH question words. Which, okay? Which, who is your boss? For example, who is your best partner or best coworker? And where is your office? Where is your workplace? Okay. Pero como tendría que ser en ING, ¿verdad? Entonces tendría que ser, where are you having your next meeting? ¿Dónde vas a tener tu próxima reunión? ¿Ya? ¿Sí? ¿Comprendimos? Usando las actividades de trabajo, ¿verdad? ¿Ya? We here. We have too many. Actually, you can have some of them here at page, some of the activities at page 32. You have some of them. Yeah. Sí, comprendimos. A estructurar las 5 preguntas que le van a hacer a sus compañeros. Why are you taking the English classes? ¿Por qué estás recibiendo las clases de inglés? Because, bla, bla, bla. Okay. Now I'm going to transfer you to the breakout rooms so you can build the questions and you later ask and answer the questions. Okay. Y luego entrevistan a sus compañeros. ¿Comprendimos la actividad? ¿Sí? Yes. Okay, here we go. Veamos por qué. Yo no sé por qué hay tanto oyente en esta clase.
pero acá vamos. Ya casi me sumaba ya. Uy, no, please, don't do that. Don't do that, don't do it, don't do it. Tienen que ser oyentes como Jesús Joanes, así, ¿ya? Pero aún así vas a salir castigado, Ticho. ¿Por qué? Porque me mandan un mensaje en mi WhatsApp privado. Ajá. Diciendo que no va a haber diploma. Por la inasistencia. La primera parte. Y a pesar que yo les explicaba que no me podía conectar por problemas de internet, obviamente puede ir uno a otro lado, a un ciber, no sé, ¿verdad? Pero no me gusta andar en los ciberes. A esta hora, peor. Sí, pero lo que pasa es que como ahí es INSAFOR, ¿verdad? Que sí, despide. Sí, sí. Uh-huh. Sí, yo por eso igual ya no dije nada y aquí me tiene todavía. Ah, but you're learning. Aquí estamos. Okay, that's it. Uh-huh. Okay, here we go. Let's see. I'm going to open the breakout rooms right now. Join your groups, please. Únanse a sus equipos, por favor. Okay. Luciana, indíqueme si la regresó la plataforma. Jonathan, I need you to join. Jenny, please join the group. Luciana, se perdió. Rafael, únase a su equipo, por favor. Okay, here we are, Guillermo Isaí, Fátima, and Guillermo Alex. Okay, everyone building his or her questions. Al principio, cada quien construyendo su pregunta, ¿verdad? Para que luego entrevisten al compañero, ¿sí? Okay, okay, great. Okay. La planilla. ¿La qué? Entonces, la planilla. Payroll. Payroll, planilla. Payroll. Uh-huh. Entonces, una pregunta basada a eso. Ah, pero teacher, aquí no se puede aplicar el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, what time, porque tiene que ser específicamente el are, verbo to be antes de... ¿Qué es lo que quiere preguntar usted? ¿Qué quisiera preguntar? ¿Que a qué hora sería a preparar la planilla? What time are you preparing, okay, the payroll? What time are you preparing the payroll? Ahí sí se puede. What time are you? Ok, sí, porque yo estaba preparando una pregunta de esa índole, donde ponía what time, pero cuando vi los ejemplos que iba el verbo to be antes del sujeto, dije yo, ah, pues quizá no. Pues sí, el sujeto es you. What time are you? Are es el verbo to be que va antes de you. What time are you preparing the payroll? Ok, what time are you preparing the payroll? That's ok. Ok. Okay. Entonces, de aquí podrían salir dos preguntas. Ah, pero ya no me confirmó si no, no es usted la encargada de hacer la planilla, ¿verdad? No sé cuál es su cargo. Uh-huh. Cindy. No, I don't. No, su cargo entonces, en su puesto de trabajo, su posición. Cashier. Ella es cajera. Uh-huh. Entonces, la pregunta que le puedo hacer viene relacionada a... Pero podría para ser... mañana. Ajá, what time are you arriving at work tomorrow? For example, yes. What time? Are you arriving at work tomorrow?
Arriving. Okay. What time are you arriving at work tomorrow? ¿A qué hora llego al trabajo? Mañana. Va a llegar mañana, va a llegar mañana. No questions? ¿Alguna pregunta, duda? Okay. Questions, doubts, preguntas, dudas? ¿Algo en lo que les pueda ayudar? Hello. Hello. No questions. Estoy terminando mis preguntas. Creo que por ahorita. No, that's okay. Creo, okay, creo. Great. Excellent. Thank you. Okay, bye. Bye. Where are you planning the next summer? And when are you having the annual vacation? And how many meetings are you having in the week? What time are you shaking your mind, your mail or your telephone? In the day, and how are you working the week? On the, bueno, ahí no sé si sería on the week. In the week, en la semana. Or another situation, how many hours are you working a week? Are you working a week? A week. A week. Okay. How many hours are you working a week? Okay. Ya las tengo, don. Mira, sacame el phone y tráeme el phone. Vaya, quiero ver. Luciana. Hola. Okay. Le pregunto yo las mías o. Fíjese que me había quedado ahí como estacionada en entrar a la reunión y no podía. No ha escrito las preguntas todavía. Todavía no. Ah, bueno. Elmer ya las. Ya las no, me faltan todavía. Okay. Sí. Teacher, is correct or incorrect? Is a when will you have a meeting next week? When are you having a meeting next week? When are you having a meeting next week? When are you having a meeting next week? No, okay. Puede usar will porque estamos usando el presente continuo. Okay. So, let's see.
in the other is correct or incorrect. Why don't you work the following Saturday? No, it is incorrect. Vaya, le explico, mire. When are you having a meeting next week? Esta es una pregunta en present continuous. ¿Cuándo vas a tener una reunión la próxima semana? ¿Sí? Entonces acá okay. Llevamos la estructura, la WH word, el verbo to be, el verbo to be, el sujeto de la oración, no, pero el verbo ing y el verbo con ing, ¿de acuerdo? So, ahora, dígame la segunda pregunta que estaba. Yeah, because why is no tengo que usar el don't, sino el are. Huh? Why don't you work the following? No, following, no, no, no tiene que usar don't. Por eso, why es are. Why are you working the following next Saturday? No, si dice the following, no dice next. Sería next Saturday. Okay, why are you working next Saturday? Okay. Okay, y acá se mantiene, mire. Why, la WH question. Are es el verb to be. You is the subject pronoun. El verbo en ing, working, el complemento y al final el signo de interrogación. ¿De acuerdo? Ok. And the number three, maybe it's incorrect. Where are you meeting next week? No, esa está correcta. Ok. Where are you? Okay. Where are you meeting next week? And the number four is, who is next Tuesday at work? Repítamela, por favor. When? No, who is next Tuesday at work? Who is, sí, pero ahí le falta el verbo en ing. Who is? Who is next Tuesday at work? No. Sí, pero no, porque necesito un verbo de acción o movimiento. Entonces, si usted me dice, por ejemplo. Who is he? No, para nada. Vea, le voy a explicar. Yo voy a escribir lo que usted me acaba de decir. Who is, who, okay, ¿quién? Who is, díctemela, who is. Next Tuesday. Tuesday. At work. At work. Esta oración es en presente simple. La oración no está mala, pero no es la estructura que estamos utilizando. Porque usted me pregunta ahí, ¿quién va a estar el próximo martes en el trabajo? Y esa no es la estructura que estamos estudiando, eso es presente simple. Entonces sería con esos, así, mire. Who, okay. Who is attending at work next Tuesday? ¿Quién va a llegar al trabajo el próximo martes? Who is attending? Este verbo ing es el que le hacía falta. ¿Sí? Ok. Entonces, sí. Esta no. Perfecto. Por eso le decía que la oración no está correcta. Está correcta la suya, pero no es la estructura que estamos trabajando. Para la estructura que estamos trabajando es esta. Who is attending at work next Tuesday? Y who, aparte de ser la WH question, ahí es el sujeto de la oración. ¿Sí? Ok. Ok.
Tengo mal a las 5 entonces, teacher. Ah, hay que hacerla de nuevo. Okay, who is attending at work next Tuesday? Pero para eso estamos, ¿verdad? Para hacerla bien, ¿ok? Ok, en la número 5, how is your boss next week? How old? ¿Qué edad tiene tu? ¿Y por qué le pregunta que qué edad tiene el jefe de la próxima semana? No, who is teacher, who? Who is your boss next week? ¿Quién es tu jefe la próxima semana? ¿Quién va a ser tu jefe? Pero está incorrecto, está correcto. Sí, no, no está correcta, de acuerdo a la estructura que estamos viendo. Who is going to be your boss, en todo caso, ¿verdad? Next week. O podríamos hacerla más fácil. No, porque no aparecía how, ¿verdad? Sino que no. Who. Entonces sería who is who is sobre el jefe. Who is yes, who is going to be, pero sería con going to. Who is or who is becoming? ¿Quién se convertirá? Who is becoming your boss next week? Yeah, next week. ¿Quién será tu jefe la próxima semana? ¿Quién sería tu jefe la próxima semana? ¿Quién va a ser tu jefe la próxima semana? Who is becoming your boss next week? Okay, teacher. Okay. Gracias. Okay. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La idea es que vayamos comprendiendo, ¿verdad? Y es muy bueno lo que Joanny preguntaba, porque así nos vamos ubicando todos en el equipo, ¿sí? ¿Alguien más que tenga duda o pregunta? No, ok. Continue, please. Recuerden que tienen que entrevistar a sus compañeros. Sería why es la pregunta, why. Ajá. Teacher, una pregunta, está bien escrito, why is closing today? Quiero decir, ¿por qué están cerrando tan tarde? Why is closing too late? ¿Quién está cerrando tan tarde? Ah, yo estoy preguntando. El sujeto, el sujeto de la oración. Why? Están cerrando tan tarde. ¿Eh? ¿Quiénes? Pues, ¿quiénes están cerrando tarde? Estoy preguntando a una persona, pero no le... ¿A quién le está preguntando? ¿A usted o a otras personas? A otras personas. Le pregunta a otras personas por qué están cerrando ellos tan tarde. ¿Sí? Why you? Uh-huh. Why are you? Why are you? Okay. Closing. ¿Por qué están cerrando so late, tan tarde? ¿Sí? Sí, sí, sí. Or so early. Why are you closing so late? Pero si esa pregunta, esa persona le pregunta a usted por la acción que están haciendo ellos, sería, veamos, why are they closing so late? Es como que yo le pregunte a Alex, a Guillermo Alex, acerca del negocio de Fátima y Guillermo Isaí, y yo le digo, hey Alex, why are they closing so late? Le hago la pregunta directa a él, pero en referencia a ustedes, porque ustedes están cerrando tan tarde, ¿sí? Esa. Ajá, entonces por eso le preguntaba yo a quién le están preguntando,
Pero si usted hace la pregunta directa a esas personas, sería, why are you closing so late? ¿Por qué están cerrando ustedes tan tarde? ¿Sí? Y en la segunda sería, ¿por qué es que ellos están cerrando tan tarde? ¿Sí? Parecida, sí. Pero no igual, es con referencia a la misma acción, pero el sujeto a quien va dirigido es diferente, ¿sí? Sí, sí. Y la estructura, las dos están correctas, ¿ok? Okay. Okay. Entonces, ¿con cuál nos quedamos, Fátima? With any of them, con cualquiera. La Why are you? Okay. Where are you? In court. Va a quedar así. I taking for a ride at work in court. Vamos a aprovechar the teacher para aclarar la duda que decíamos. Teacher, aquí tenemos una pregunta que, bueno, yo tengo duda, ¿verdad? Si es taking o having. La pregunta que hacíamos aquí dice, when are you taking the vacation this year? Es, o sea, que ¿cuándo estarías tomando tus vacaciones este año? ¿Cuándo vas a tomar? ¿Cuándo vas a tomar las vacaciones este año? Uh-huh. Pero para designar, ¿cuándo vas a tomar? ¿Taking o having? Taking, porque va a tomar las vacaciones. I am having my vacations. Estoy de vacaciones. Ok, entonces estamos bien, Cindy. Okay. Y la siguiente sería, what transport are you taking for a ride at work? Creo que también sería taking, para decir cuál transporte vas a tomar. What sería which, en ese caso, ¿sabe por qué? Porque recuerde que which es cuando hay alternativas, pero limitadas. Which transportation means, which transportation means are you taking? Ajá. Sí, yo pensé en eso, le decía a Cindy, pero como hay más variedad de transporte, entonces sí, pero no son cientos, no son cientos ni miles, ni decenas, es limitado. Entonces sería which transportation means are you taking to arrive at work. Yes. Okay. Uh-huh. Ah, se nos escapó means. Transportation means, porque es medio de transporte. Which transportation means are you taking for a ride at work? Are you taking to arrive at work? Okay. Y en la respuesta también tenemos que ponerle me, I am, ¿verdad? Taking, no, directly. No necesariamente. No, I am taking for a ride at work. I am taking the bus. Así, I am taking the bus, I am taking a taxi, yeah, I am taking a train, I am riding a motorcycle, okay, it depends. Depende ahí. I thinking at, sería in car o at car. No, no, es que acá usted le pregunta que con cuál medio de transporte es que esta persona va a llegar al trabajo. Y le dice, I'm taking the bus. Voy a abordar el bus. Uh-huh. I am taking a taxi. No sería... I am, permítame. I am taking a taxi. Voy a abordar un taxi, pero si va a ser en carro, entonces sería I am driving my car. Voy en carro. ¿Sí? I am, porque yo voy a manejar. Ah, I am okay. Driving my car. Okay. Yo pensé que no se le podía cambiar el taking, pero... En sí, este caso sí, porque usted no puede decir I am taking my car. No,
usted conduce su auto, no toma su auto, ¿sí? En el bus es diferente porque usted no lo maneja, sino que lo aborda. El taxi no lo conduce usted, sino que lo aborda. ¿De acuerdo? Ok. Teacher, o sea, correcto, que si teacher. si yo le respondo lo que él dice, puedo poner he cars driving. ¿Y ahí qué quiere decir, chica? Su carro. No, porque la pregunta es directa. No. Es you, no le están preguntando sobre él. Le están preguntando a usted. Which transportation means are you taking? Porque usted va a responder por usted. Uh-huh. At work. No puedo decir. Es que usted no puede decir que usted va a manejar el carro de él. Es que esa es mi pregunta. Ajá, hacia vaya. Él. Vaya. Usted me preguntó esto, mire. Hacia Omar. Pero usted tiene que escribir exactamente lo que él le contesta. Porque la instrucción es, escribe la respuesta que tu compañero o compañera te da, ¿sí? Entonces, I am driving my car. Okay. Porque si ya la yo va a parafrasear, entonces sería he is driving his car. Pero como la pregunta es directa, la respuesta es directa. Entonces, tal cual como se la contesta su compañero o compañera, así la va a escribir. ¿De acuerdo? Ah, ok. Ajá, no se complique. Porque sería sí, he is driving his car. Cuando usted está escribiendo, pero ya está parafraseando, no está escribiendo la respuesta tal cual como su compañero se la dijo. ¿De acuerdo? Ok. Vale, entonces, la pregunta quedaría así, Cindy. Which transport? Transportation. Which transportation means? Which transportation means are you taking for a ride at work? Are you taking to a ride? Are you taking to arrive at work? Para llegar al trabajo. Are you taking to arrive at work? And then she answers. Y ahí, esa pregunta, ¿quién la formuló? Cindy me está preguntando. Entonces, yo le respondo a ella, I driving my car. Ajá, entonces, ella escribe. I am driving my car. No, porque es literal la respuesta. No tiene que parafrasearla. Porque vea la en el manual, ¿qué es lo que nos piden? Acá les pues comparto. Me confundí cuando le mencionó acá. A ella. No. Sí, entonces. No, yo para aclararle a ella, ¿verdad? Ajá. Porque, sí. Vean acá, la instrucción. Write 5 questions to ask your classmates about those events. Take notes of their answers. Toma nota de sus respuestas, ¿verdad? Sí, entonces correcto. Ahí sería lo acabe. I am having the next meeting. Tendría que ser tal next. Cual yo le respondo. Correcto. Porque ahí usted bien, está practicando Cindy. La respuesta directa, ¿sí? Ok. Sí, así hemos hecho las demás. Bueno, ok, excelente. Lo que vamos a hacer es practicar. Excelente, that's pregunta. It. That's correct. Ahí está la dicha. So here, Wendy and Carla, you were asking and answering the questions, yes? And you finished? Yes. Finished. Yes. Okay, yes. And Josué, Ulises, and Selvis? Absent. Ahí está. Listeners. Okay. They said they are there. Okay. Okay, so you are ready to present in front of the class. ¿Están listas para presentar en frente de la clase? Yeah?
Okay, no tanto así, pero digamos. Kind of, okay. Yes, de cierto modo, kind of, okay. Continue practicing, please, so you can present in front of the class. Okay. Bye. Okay. Bye. Saturday. Esto sí. I working next Saturday for money. Teacher. Yes, Johannes. Es good answer cuando yo si yo pregunto why are you working next Saturday because I need more money. Yeah, or because I need more money because it means that you are making overtime. More work. Tiempo extra, horas extra, sí. Okay. Perfecto. Because I need more money. Porque en su horario regular no está a trabajar en sábado. Okay. Mm-hmm. Okay, great. Now you are ready to present the questions for the class. Questions and answers. En esas estamos, tío. Okay, not yet. Okay, continue practicing, please. Eran este con el sujeto. Te estaba preguntando a ti, are you, siempre en las preguntas que hice. Finish, teacher. Okay. Only Fatima and Guillermo, Alex, because it's ahí. No, didn't participate. Okay. So, Fatima, you ask the questions to Guillermo and Guillermo answer the questions. Yes? ¿Sí? ¿Así fue como? Okay, great. Excellent. Las vamos a presentar en el main session room, ¿verdad? Así es que practiquen unos dos minutitos más so you can show that you are the stars, para que muestren que son las estrellas. Remember, practice makes perfect. La práctica hace la perfección, ¿ok? Excelente. Bye. Me hizo una, luego yo le hice otra pregunta y usted me volvió a hacer otra. Así va, una Hablé y una. Teacher, todo confundido. ¿Por qué? Why? Teacher, son 5 preguntas por cada uno o 5 preguntas en total. Son 5 preguntas que tenía que hacerle usted a su compañero Omar, y Omar tenía que hacerle 5 preguntas a usted. Bueno, Omar, entonces si nos faltan 2, digamos. Sí. Porque hemos hecho 2 y 2. Ay, my God. Ok. Ay, no. Vaya, le vamos a anotar aquí abajito, la vamos a anotar entonces. Ajá. Vaya, entonces la otra. Working a week. Vaya, la respuesta sería. Noé, dígale la pregunta a la teacher, porque si tengo. How many hour are you working a week? Repeat, Danilo, repeat the question. Is question the Mr. Noé. Okay, Noé, say the question. How many hours are you working on a week? Excuse me, repeat, repítala por favor, que no se le escuchó bien. How many hours are you working a week? Excellent. How many hours are you working in a week? How many hours in a week? In a week. In a week. How many hours are you working in a week? In a week. ¿Cuántas horas está aquí trabajando en la semana? Okay. Y mi churro. Tenía hambre. Okay, so you finish class. La compramos. Ajá.
Ahorita, casi, casi, teacher. Okay, and Luciana, did she practice asking the questions? ¿Practicó ya Luciana haciendo las preguntas? Sí. Ok, excellent. Ay, no. Con ellos porque yo no mucho. Ok, Noé. Hello, Noé. I have a question for you. Hello, teacher. Noé, ya me terminó la plataforma la semana 1 y 2. Y el no, examen. Teacher, no, no pude hacerlo. Why not? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? No, no le dediqué tiempo. No le dediqué tiempo. Se lo... Ok. Pero hay que, ¿verdad? Puedo, tratar. Puedo completarlo mañana en la mañana. Ok. Ok, thank you. Okay. Avanzaré hasta el último día. Ok, great. Continue practicing, please. Interpic. Seguimos. Now you are ready. Did you finish writing the questions? Me falta uno. Okay. Teacher, una pregunta. Para referirse a caja, ella es cajera. Ella va a tener la caja, ella va a tener las vacaciones en julio. Yo le quiero preguntar quién estaría tomando la caja en julio. Para decir caja. No, pero es que no es la caja, sino que quién la va a sustituir a ella, porque no es solo en la caja, es en toda la función que ella realiza. Who is substituting you?
ya tiene las preguntas, Cindy. Ya. Yeah. Ok, vaya, la primera pregunta sería, la tercera pregunta sería, bueno, la cuarta. Who is substituting you in July? Is a new cashier or is el nombre que usted quiera. My substitute is a new cashier. Okay. The next, when are celebrating your birthday? ¿Cuándo celebro mi cumpleaños? Mm-hmm. Yeah, when are you celebrating your birthday? My birthday is 15 May. Is on May 15th. On May 15th. I am celebrating my birthday on May 15th. Pero la respuesta no sería my birthday are celebrating. No, no puede ser are porque es singular cumpleaños. Ah, is perdón, y is sería, celebrates. Y no es y sería I am celebrating my birthday porque usted le preguntó cuándo celebra su cumpleaños. I am celebrating my birthday. Le puede decir ella in May or I am celebrating my birthday on May 15th. Específicamente, si dice la fecha es on, si solo menciona el mes utilizamos in. ¿Ok? Entonces aquí sería on May 15th, ¿verdad? And yeah, that's correct. Ok, Cindy. Es mi turno. Ok. What time are you go out for lunch? Going out. What time are you going? What time? Going. Uh-huh. What time going are you going? Out for lunch. Out for lunch. Mm-hmm. I take my lunch. I am going out for my lunch. I'm going out for my lunch. At? ¿A qué hora? At 12. At noon. Al mediodía, a las 12 en punto, at noon. At noon. At noon. N-O-O-N, at noon. Ok. Finished. Okay. Yes? Una falta. Ok. Ok. How are you much time do you resting at work? How much time are you resting at work? How much time are you resting at work? Okay. ¿Cuánto tiempo descansas en el trabajo? 1 hour or 45 minutes or 2 hours? El tiempo de descanso es el tiempo del almuerzo. An hour, exactly. So I am resting at work 1 hour. I am resting at work 1 hour. I'm resting. Uh-huh. At work, 1 hour. I am resting at work one hour. Go at work, Cindy, one hour. An hour, yeah. Okay. Finished. Okay, let's get back. Okay.
Okay, let's wait for the others to join. And Miss Carla, you are going to ask the questions to your partner, okay? Here. So in other words. Okay, Wendy? You are going to be asking the questions to Wendy, but okay, she's here. Hello. Hello. Okay, Wendy, what time is it? 9:39 p.m. Okay, where are you going? Huh, what are you doing here? I'm sorry. I'm seeing this. Okay, when are you going to the park? I think no, I never in the park. Okay, why did you go to the party last night? I think not, go to the party last year. Okay, number five. What is your favorite color? My favorite color is black and white. Okay, thank you. Okay. Thank you, Sarita. Okay, gracias. Okay, the sentences are correct, but you are not using the structure, pero no están usando la estructura. Present continuous, okay? Questions in present continuous, because what time is it? The question is correct, but it is in simple present. It is not a question in present progressive, okay? Okay, why didn't you go out to the party last night? The question is correct, but the structure is in simple past tense. No es en presente continuo la pregunta, sino que es en pasado simple. Okay, pero la pregunta está correcta, pero no están usando la estructura. Okay, what's your favorite color? The question is correct. Pero tampoco estamos usando la estructura de presente continuo, sino presente simple. Entonces, ustedes pusieron ahí teacher. El uso de todas las estructuras. Ustedes se enfocaron en el uso de las WH questions, ¿sí? Está correcto, el uso de las WH questions es presente, pasado y bueno, en todo, ¿verdad? Pero el examen final, teacher. Sí, correcto. El objetivo es las questions, information questions using WH words, but in present continuous, okay? Pero en presente continuo. But thank you for your participation, class. Now let's see. Elmer. Okay, teacher. Okay, Elmer, ask the questions to your partner. Una, an answer. What are you working next Saturday? Esa pregunta, ¿quién se la va a contestar? ¿Quién? No, usted hace la pregunta. Ah, okay, okay. Ajá, ahorita quiero ver dónde está la compañera de ayer. I don't know. Luciana. ¿Dónde está Carla? Carla Aidari. Ah, okay, Carla. No, yo le toqué con el compañero de su grupo. No, but you ask her the question so she can practice the structure. Okay, ask the question, Danilo, to Carla. Okay. En inglés que se entienda. Dale, Elmer. Bueno, number one. Okay. Why are you working next Saturday? Why are you working next Saturday? Why are you working next Saturday? Ya la puse difícil. ¿Por qué trabajo el sábado? Ajá. Yes, I do. I don't know. ¿Por qué va a trabajar el otro sábado? Because. Because. Y obligation, pues sí. Ah, yeah. My work. Okay. Next question, Danilo. Vamos a ver. Oh, siempre a Carla. Yes. Okay. How many hours
are you working in a week? Repeat. How many hours are you working in a week? How many hours are you working, in a week? In Spanish, please. How many hours are you working in a week? 30 hours, 25 hours, or 40 hours? Oh, 8 hours. A day, but in a week, how many hours? Much hours. I don't know. No, 30, 25, or 40? 30, 25, or 40. ¿Cuántas horas trabaja por toda 30, la 40, semana? 30, 40, 30, 40. Ay, no se me ha sacado la cuenta. No se me ha sacado la cuenta. 8 por 5, 40. Ok, 40. Semana, o 48, no, 44. En... 45, de hecho. Ajá. 45 hours. Very well. Thank you. Now, Danilo, ask another question to another partner. Thank you so much, Tim. Yes. Okay, now choose another victim. Okay, quiero ver. My victim is my group. Okay. ¿Qué se hicieron? Se me perdieron. Here you have Luciana. Se escondieron. No, they are not hidden, they are here. Contan. No lo veo. Luciana is here. No, acá está si Luciana. Si Luciana me las dijo todas. ¿Va, Luciana? Y entonces, ¿a quién le va a preguntar? A Luciana, porque la puede todas. Guillermo también. O le puede preguntar a Noé. Noé. Ajá, Noé, sí. Vaya, ¿dónde está Noé? Noé, is here. Noé. Not here. Okay, Noé. He's sleeping, Noé. Why are you sleeping, Noé? Yeah. Okay, Noé. Sleeping, Noé. And as well. Noé? Yeah. Okay. What time are you checking your mails in a day? In a day, perdón. Check my mails 2 times in a day. Okay. Teacher? Okay. Thank you so much. Great. Now, Joannis, ask one question to one partner. Ahí está el Magilirgo, miren. Joannis. Sí, teacher, ahorita veo. ¿Quién? Okay, okay. Guillermo. Guillermo Hernández. Where are you meeting next week? Where are you next meeting? Where are you meeting next week? ¿Dónde se va a reunir la próxima semana? ¿Dónde va a tener la reunión la otra semana? Where? El martes, ¿a dónde la vamos a tener? On Tuesday, where are you having the meeting? In the meeting room. In the meeting room. Okay, we're having the meeting in the meeting room. Thank you so much. Great. Now listen, class. I'm going to call your names to take your second attendance, okay? Cindy, are you here, Cindy? Present, teacher. Thank you so much. Now, Douglas is absent. Elmer Danilo is here. Elmer Danilo, hello. The microphone. Okay. Present, teacher. Okay, thank you. Fatima. Present. Thank you, Miss. Guillermo Alex. Present. Guillermo Isaí. Okay. Jesús Ernesto Alarcón is absent. Jesús Joannis. No está aquí presente. Okay. Jonathan. Jonathan. Present. Ya llegó. Ya llegó a la casa, Jonathan. Jonathan, are you home? No. ¿Y por qué? Vamos a ver si siento de la cámara. Sí. Jonathan. Sí. Mentira, Jonathan.
Hola, la voy a encender y si choco ahí me vas a funerar. Como quedó evidencia en la clase, ¿verdad? Sí. Ahí vamos, okay, a decir, sí, ahí venían. Ok, Josué Ulises absent. Ah, present, dice acá Josué Ulises. Carla, estará por acá Carla. No se ha escuchado este día. Hoy no vino. Luciana tampoco ha participado. Luciana no ha participado ahora, ok. Noé, ausente, Noé. Ah, no, pero aquí está, I'm here, ok. Ausenting. Omar, present. Rigoberto, absent. Rosibel. Present, teacher. Thank you, Selvis. Okay, via chat, he is answering that he is here. Xiomara is absent, Miss Vanessa. Jenny. Wendy. Present, teacher. Thank you so much. And Rafael. Ay, Rafael is here. Okay. Here we go. Fíjense que debemos tener claras la estructura de las preguntas porque, como hemos estado viendo, algunos se confundieron y creyeron que era, quizás porque llegaron un poquito tarde, solo el uso de las WH question words, o que era el nada más hacer las preguntas, ¿verdad? Las information questions, pero no. Es utilizando, veamos acá, over here, miren, el present continuous. How is he dividing the groups? When is she handing the checks? Which factory is your boss visiting this month? ¿Cuál fábrica? No tiene miles de millones, ¿verdad? Entonces, por eso, which, porque es para preguntas donde tienes opciones, pero no muchas opciones, limitadas. Why is the new secretary working? Y tenemos la estructura. How to use present continuous WH questions. Okay? Utilizando what, when, where, why, which, who, and how. Yeah? Why is he meeting the new people today? When is the new office launching? Where is your boss having annual meeting? Okay? If I ask you, when are you celebrating Saint Valentine's Day? ¿Cuándo van a celebrar el día de San Valentín? Okay. Entonces ahí contestarían ustedes o uno de ustedes. We are or I am. I am celebrating. It is missing the C. I am celebrating Saint Valentine's Day on Monday, probably, el lunes, probablemente, ¿verdad? Con un desayuno, con un almuerzo, porque ese día todos los lugares están full, ¿sí o no? Entonces, fíjense la estructura. I, para la respuesta, el verbo to be, el verbo principal con ing, el complemento, y la pregunta, siempre la information question sería when, ¿verdad? Are, el verbo to be, el sujeto de la oración, en este caso es you, el verbo en ing, el complemento y el signo de interrogación. Lo mismo sucede acá, miren, es el orden que nos dan, ¿verdad? Primero, la palabra interrogativa, how, when, which, why, or what, depende.
el verbo to be, dependiendo, en este caso, todas excepto la primera es are, en las demás es is, ¿sí? Porque es tercera persona de singular. Luego, el pronombre personal, you, he, she, your boss sería he or she. The new secretary could be he or she. El verbo va en ing, el complemento y al final el signo de interrogación, ¿sí? Comprendimos la estructura. Hola. ¿Sí comprendimos la estructura? Díganme sí, qué es lo que no comprendo. Hay que grabarse la fórmula, hay que grabarse la fórmula. Así dicho. Es la estructura, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el orden. Porque usualmente practicamos how often, how far, why, con todas las estructuras verbales. Pero ahora nos estábamos focalizando en el present continuous, ¿ok? Muy bien. Entonces, veamos. Tenemos 5 minutos más. Vamos a hacer una lista de preguntas entre todos, ¿sí? Luciana, hola. Vale, hola. Le voy a pedir que se quede después de la clase conmigo, por favor, ahora, ¿sí? ¿Puede ser? Okay, gracias. Sí. Entonces, vean, vamos a tratar. Quiero que todos participen y me digan una oración utilizando la estructura. ¿Quién va a ser el primero o primera en compartir? Una pregunta. Uh-huh. Usando progresivo. If I say. Teacher. Yes. ¿Podría ser esta la pregunta? La que yes. Una de las que tenía yo. Sí, sí. Ok. Who is editing the information today? Who is editing? Who is editing the information today? Excellent. The information today. Excellent. Who is editing the information today? Excellent. Somebody else. Congratulations. Very well. ¿Otra pregunta? Yes, Luciana. Podría ser, what are you going to do this Saturday? What are you going to do this Saturday? Saturday, uh-huh. Or what are you doing? What are you doing? Porque going to es otra estructura. What are you doing this Saturday? Yes. What are you doing this Saturday? Okay, another question, class. De las que ya tienen estructuradas. Hello. No hicieron más oraciones. How is he dividing the growth? Ah, no, porque ese es del libro, ese es del manual. How, for example, how okay. Is he dividing the employees? Yes. También podría ser. Uh-huh, yes. When are celebrating your birthday? When are you celebrating your birthday? When are you celebrating your birthday? One more question. Joannis, tell me one question. Teacher, let's see. When does the event take place? No. When is the event taking place? Mm-hmm. When is the event taking place? Okay. Great. Yes, Luciana. Allí en la segunda. No, en la primera. Porque empieza con vocal, no lleva doble T. Who is? No, porque no lleva, no lleva acá la no lleva otra letra acá. Uh-huh. Ajá, por eso. Sí.
No lleva otra letra, por eso. Ok. Thank you for the question. Vaya, otra pregunta más, chicos, chicas. Alex, tell me one question. Why are you working so late? Okay, great. Why are you working so late? Yes? Why are you working so late? Uy. So late. Okay. Noé, tell me one question. Noé, are you here? Knock, knock, Noé. Noé. Absent. He doesn't listen. Back, teacher. Okay. Noé, tell me one question. One of the questions that you built in the groups. How many hours are you working in a week? Are you working in a week? No, una semana. En la semana, in a week. Okay. Okay. Very well. How many hours are you working in a week? Okay. So that's okay. Very well. Okay. I'm going to stop sharing. Now listen to me, class. Please, I need you to continue working in the platform. The ones who are still owing me. Para quienes me deben todavía de la semana 2, necesito por favor que se pongan al día este fin de semana. Quienes ya terminaron, pues caso omiso de esto, porque hay quienes ya, como les digo siempre, ya me terminaron todas las tareas. Week, section 1, 2, 3, 4, midterm test and final test. Pero hay otros que todavía, ¿verdad? Y los que aún no me completan la sección 3, pues traten de irlo poniendo en práctica, ¿ok? I have to tell you, thanks a lot for joining to my class. I expect to see you next Monday. And class, remember, when you have problems with the internet connectivity, as soon as it is again the good internet, you need to join. Tienen que, cuando ya está bien la conexión, tienen que unirse para que no pierdan los minutos de la asistencia, porque todo cuenta para que lleguen al porcentaje, ¿verdad? Y pues tengan su certificado al final. So, have a nice weekend. De lo contrario, teacher, solo nos van a dar las gracias. ¿Verdad? Pues sí, ustedes firmaron, ¿verdad? Ahí. Ustedes firmaron ok, y saben los requisitos con INSAFORP. No es cosa mía, no es cosa de la administración, sino de INSAFORP. Ellos verifican y por eso les digo, semanalmente se envía un reporte correcto, tanto de asistencia como de su trabajo en la plataforma. Por eso yo les pido cordialmente y les invito a que quienes deben tareas, pues que las actualicen en este fin de semana, ¿ok? So, okay, teacher. Good night, sleep well. See you Monday, and Luciana stays with me. Bye-bye. Have a good weekend, everybody. Likewise. Bye-bye. Okay. Have a good night. Bye-bye. Take care. Bye, Selvis. Bye, Noé. Bye-bye. Only Lucy stays with the teacher. Bye-bye. Elmer Danilo, thank you for joining. Bye, Noé. Bye, Jonathan. Bye, Rafael. Bye-bye, Jenny. Jenny, bye-bye. Chicos, bye bye. See you Monday. See you Monday, Jenny. See you Monday, Noé. See you Monday, Rafael. Okay, Luciana. Bye bye, Rafael. Bye bye, Jenny. Cuénteme las dificultades en la estructura que vimos este día, Luciana. Fíjese que me cuesta entender un poco. Porque a veces lleva doble T y a veces solo lleva ING.
Ah, pero eso es por los verbos, como le decía, cuando son monosílabos. Monosílabos es decir, cuando tienen una sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el, aquí arriba es que está, ¿verdad? Meet, fíjese, termina en T, meet, pero esa T va precedida por dos vocales. Entonces ahí no aplica, a pesar de que es meet, es monosílabo, ¿sí? No aplica el duplicarle. La siguiente es have. ¿Qué sucede con have? Aquí tampoco aplica. ¿Por qué? Porque veamos have, mire, es monosílaba la pronunciación, pero termina en e. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí le eliminamos la e, ¿verdad? Y le agregamos ing, ¿sí? Mire, ing, ¿de acuerdo? Y a pesar que es monosílabo, ¿sí? Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ah, es que usted se refiere a los verbos que vimos ayer, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Donde les explicaba, acá, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, audit, auditing, sería con ing, ¿por qué? Porque mire, si decimos audit, entonces termina en T, que va, es audit, audit, A-U, o audit, entonces ya no cae en la categoría porque es bisílabo, audit, ¿verdad? Entonces, no, solo le agregamos ing. Aquí en arrange, como termina en e, eliminamos la e, and you add ing, y le agrega ing, ¿sí? ¿De acuerdo? Y sí. Acá decíamos taking care. Ayer algunos me preguntaban sobre care, que si acá en la segunda parte, en care, llevaba el ing, no, es en la, en el verbo principal, que sería taking care. He is taking care, ¿sí? Uh-huh. No es en esta última parte, sino que esto es complemento verbal, ¿sí? Porque es un verbo compuesto. Pero, me dice usted, pero teacher, por ejemplo, pay es monosílabo. Y entonces vamos a decir, I am paying. Y no le duplicamos la Y, ¿verdad? Porque termina en consonante, que va antecedido de una vocal y otra consonante. Sí, pero como no lleva otras letras atrás, entonces no cae en la regla. ¿De acuerdo? Uh-huh. Igual sent. Mire, sent es monosílabo, pero termina en doble consonante. Por lo tanto, no aplica para duplicarle la última letra. ¿Sí? Sí. Entonces son solamente unos cuantos casos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero, por ejemplo, mire, usted sabe que analyze termina en E, elimina la E y agrega ing, ¿sí? ¿De sí. acuerdo? Talk es monosílabo, solo le agregamos ing, ¿de acuerdo? Entonces es solamente de estudiarlos, son unos cuantos nada más a los que se les duplica, ¿verdad? La letra, ¿de acuerdo? Ahora bien, en la estructura, acá attending lleva doble T, ¿verdad? Fíjese, attending, pero no le duplicamos acá nada al final. Meeting lleva doble ella, el verbo, meet, meeting, no se le duplica nada y lleva doble consonante. Uh-huh. Bien. Entonces, en cuanto a esta estructura con las WH questions, ¿cuál es la dificultad que le presenta? ¿Alguna dificultad que le presente en la estructura para elaborar, construir las preguntas en presente continuo? Y eso se refiere siempre a algo que vamos a hacer. Así es. Ah, pues creo que no. Porque fíjese que en este caso, como es presente continuo, pero no es con significado de futuro, sino que es how to use present continuous WH questions. Si yo le digo, why are you
listening to me? ¿Por qué me estás escuchando? Sí, why are you listening to me? Because I want to learn, porque quiero aprender, ¿sí o no? Entonces, la acción se está ejecutando en el momento. Y acá, what company are you working for? ¿Para cuál compañía trabajas? ¿O en cuál compañía trabajas? ¿Sí? No es para futuro, sino que es presente continuo simple, ¿sí? Presente continuo. How is he dividing the groups? ¿Cómo está él dividiendo los grupos? Quiere decir que en ese momento los está dividiendo, ¿de acuerdo? Uh-huh. When is she handing the checks? Aquí sí, mire, ¿cuándo va a enviar ella los cheques? Which factory is your boss visiting this month? Y aquí sí es ya con sentido de futuro. ¿Cuál fábrica visitará o va a visitar tu jefe este mes? Uh-huh. Aquí sí, porque recuerde que ayer decíamos que la palabra clave o el tip era el periodo de tiempo. Aquí sí ya es con sentido de futuro, ¿sí? Porque es este mes. No lo está haciendo en este momento, la pregunta nos lo dice. Which factory is your boss visiting this month? ¿Cuál fábrica va a visitar tu jefe este mes? ¿De acuerdo? Entonces puede ser lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer. Así es, para futuro, ¿sí? No, pero acá está la clave. Ajá. Pero como puede usarse también en pasado, ¿verdad? Pero no es la estructura que estamos viendo, ¿sí? Ajá, sí. Why were you wearing my blouse? ¿Por qué estabas usando mi blusa? Sería en pasado, pero como no lo estamos viendo en este contexto, ¿verdad? Y acá, sí. Why is the new secretary working? ¿Por qué va a trabajar? Fíjese, the next Saturday. Acá también es para futuro, mire. ¿Sí? Why is the new secretary working the next Saturday? ¿Por qué va a trabajar la secretaria el próximo sábado? ¿Sí? Entonces acá estamos viendo las dos estructuras. Y lo que nos hace la diferencia es the period of time, ¿ya? El periodo de tiempo es el que nos da la diferencia, nos marca la diferencia, ¿sí? Sí. Ok, entonces vamos a utilizar las palabras what, when, where, why, which, who, and how. Ok. If I ask you, how are you feeling today? ¿Cómo te sientes hoy? How are you feeling? No, ¿cómo te estás sintiendo hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ya? How are you feeling today? Okay. Sí. Who is taking you home? ¿Quién te va a llevar a casa? ¿Ya? Okay. Which country are you visiting on your vacations? ¿Cuál país vas a visitar en tus vacaciones? ¿Sí? Which, porque como no puede ir a todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces recordemos que which se usa para preguntar, pero cuando en la respuesta vamos a tener un límite de opciones para poder contestar, ¿de acuerdo? Sí, ok. Siempre que preguntamos con why, la respuesta sería con because, ¿verdad? Así como este ejemplo que les escribí acá. Ah, eso también me había entendido. Porque why es ¿por qué? Y because, ¿por qué? Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Because I need to get a better job. Uy, aquí. Un error. Because I need to get a better job. A better job. Or the full answer, I am studying English because I would like to learn it. Okay? Okay. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Gracias, porque me dio el tiempo y porque aclaramos, ¿verdad? Sí, yo la vi así, sí, que está. Muchas gracias. Y como bastantes de sus compañeros estaban como oyentes, no iban a poder tomar la asesoría, entonces dije, me aprovechamos el tiempo con Luciana, ¿verdad? Sí, ok, Luciana. Bien. Thank you so much. Have a good night. Happy weekend and see you Monday. Bye, bye.
Bye.